Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar. Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestra serie de Baldur's Gate Dark Alliance 2. Bueno, ya sabéis, es la serie que tenemos incluida dentro de la sección Retro Serie. A ver, un segundito que ajusto el micro, correcto. Bueno, nos quedamos aquí. En el diario nos dice que usemos la llave de la bóveda. Usa la llave de Durgen para entrar en la bóveda de la sala del martillo. Vale, eso hay que venir en el mapa a ver dónde nos lleva. Lo primero que voy a hacer es hacer una ronda de habladurías, por así decirlo. Pero antes de entrar en el mapa al mundo voy a hablar con el capitán de la guardia. Eso es. A ver si nos dice algo. ¿Has oído algún rumor últimamente? Si buscas rumores, prueba en una taberna. La sierpe púrpura está cerca y es buena. Aunque quizá tenga trabajo para ti. Es peligroso, pero el jornal es proporcional. Continúa. Hace poco, tres aventureros se adentraron en las cloacas de la ciudad y mataron a monstruos y abrieron portales. Ahora las cloacas están repletas de todo tipo de bestias carroñeras. Bestias a las que quiero ver muertas. La ciudad paga bien. ¿Estás a la altura de la misión? Pues hombre, yo creo que sí, ¿no? A estas alturas no vais a poner en duda si estoy a la altura de la misión, digo yo. Sí, volveré cuando hayan muerto todas. Vale, pues ya tenemos una misión ahí. Voy a salir un momentito, porque quiero ver una cosa en el mapa de la región. A ver si me aparece dónde es la sala del martillo, esas. Porque aquí solo me aparece el bosque de los dientes afilados. No sé. Y no tengo ningún sitio más donde ir. ¿Dónde será lo de la sala del martillo? Voy a hablar otra vez con el enano en la taberna, a ver si me da alguna referencia más. A ver... Ah, bueno, voy a entrar en la iglesia. Que en la iglesia entré al principio y no volví a entrar. Y a lo mejor por aquí hay alguna misión opcional que investigar. A ver, puedo hablar aquí con el sacerdote de Yelmo. Saludos de nuevo, buena Alesia. Aquí pone, me gustaría hacer una ofrenda a la iglesia. A ver. Como sabes, hace mucho que abolimos el diezmo. Pero la iglesia siempre agradece lo que puedas ofrecerle, Alesia. ¿Qué pasará si le doy 2.000 monedas? Venga, se la voy a dar. Te doy las gracias. Rezaremos todos a Yel. Anda, mira, 2.000 monedas las hemos convertido en 2.000 puntos de experiencia. Genial. A ver. Saludos de... Ah, vale. Este es un punto donde puedes farmear. Cada moneda que entregues te la cambian por punto de experiencia. Ah. ¿Has oído algún rumor últimamente? He oído de tus buenas obras en la ciudad, pero nada más. Puerta de Baldur ha recibido la bendición de Yelmo al atraer a tan bravos corazones. Vale. Todos agradecemos tu presencia. Adiós, Uros. Que Yelmo te proteja. Que Yelmo... Vale, por aquí no hay nada más que hablar, ¿no? Oye, ¿cuánto dinero tengo? A ver... Tengo 18.000, me lo puedo permitir, ¿eh? ¿Le damos otra 2.000? Venga, vamos a darle otra 2.000. Saludos de nuevo. Como sabes, ¿4.000? Hace mucho que abolimos el diezmo. Venga, 4.000. Pero te doy las gracias. Rezaremos todos a Yelmo para... La ofrenda de Alesia se utiliza para construir 4 catapultas imponentes blasonadas con el símbolo de Yelmo. Cada una ocupa una torre en la muralla de Puerta de Baldur. Ganas 4.000 de experiencia. Mira cómo sube la barra de experiencia. Ya, lo que pasa es que la siguiente van a ser 8.000. Vale, ya, que ya he donado 6.000 monedas. Ya he donado 6.000 monedas. Y tengo todavía muchas cosas que comprar, que hay muchos enemigos con los que combatir. Así que, a ver, voy a entrar en la posada. Voy a ir a hablar con el enano. A ver por qué demonios no me sale el punto de la misión. No creo que se haya quedado colgada o algo. Porque por aquí, a ver, entrar a la posada. Es que la sala de la bóveda del martillo esa... Es que no sé dónde está, macho. Bueno, de momento tengo la misión de las cloacas, que colgado no nos hemos quedado, en el sentido de que tenemos misión por hacer. Aquí está nuestro amigo enano. ¿Dónde está eso? A ver, hablar con Durben. ¿Sí? ¿Has oído algún rumor? No tengo nada que contarte. Es que fijaros una cosa. En el mapa ese del mundo nos salió otra vez el bosque de los dientes afilados. A ver si es que hay alguna entrada que se nos ha pasado. ¿Vale? Mira, Ulua. Fuera de aquí. No, vale, esta ya hablamos. ¿Que si soy? No. Solamente una... No vuelve a decirnos nada. Vale. Y la mujer está en la chimenea tampoco. Mira, tiene una misión para nosotros. Randala, cuerna de bronce.
Vaya, vaya. Es arrogancia lo que veo en tus andares. ¿Debo hacerte una reverencia al pasar? ¿Muerte segura de los merodeadores del colmillo rojo? Oye, ¿qué sucedió? Los colmillos rojos estaban liderados por la dragona Aizagora, que empleaba la hechicería para disfrazarse de noble. Financiaba el trabajo de Luvia y dirigía las manos de la gloria. Ah, dragones. Avariciosos y perezosos, pese a todo su poder. Sí, sabía que habían visto a uno volando al noroeste desde el bosque de la capa. Incendió la mansión y se marchó, pensando que sería una trampa mortal. Avariciosos, perezosos y arrogantes. Lo has hecho muy bien. Los relatos de tus hazañas se extienden más allá de las murallas de la ciudad. Un amigo mío desea reunirse contigo. Por favor, regresa al almacén abandonado. Allí podrás encontrarlo. Anda, mira. ¿Quién es ese amigo? Se llama Jerek. Es un hombre con amigos muy poderosos y muchos contactos. Le hablé de tus proezas y está ansioso por conocerte. Merecerá la pena, te lo aseguro. Que Yelmo te proteja. Milord, tu hombre en la Fortaleza Oscura ha entregado la información requerida a los Tentarim. Ya saben cómo restaurar la Torre de Ónice. Sin embargo, espías arpistas han averiguado sus planes y han enviado a sus agentes para luchar contra los Tentarim. Bien. Bien. Bien, Milord. Sí, Sanhast. Bien. Tanto los Tentarim como los arpistas servirán a mi causa. Activarán los cimientos elementales y devolverán la torre al plano material. Sin advertir que el último umbral sombrío obra en mi poder. ¿El umbral sombrío? ¿El arco negro que encontramos al capturar a los aventureros? El mismo. Y ese arco negro será la única forma de entrar en la torre cuando ésta regrese a Toril. Mi torre. Vale, pues estamos de nuevo en el almacén. Tenemos que ver al contacto, ¿no? A ver. Ajá, está aquí. Este es el contacto, ¿no? Jerek, sí. Saludos. Soy. Anda, si este era el de la primera parte, el que estaba en la posada, ¿no? Randala me ha hablado muy bien de ti. Pensé que conocernos podría interesarnos. Por lo menos la voz tenía la misma y se llamaba Jerek, yo creo. Por las tierras centrales occidentales hay dispersos varios artefactos que tengo la intención de reunir. Quiero decir, contratando aventureros capaces y de confianza. Hombres y mujeres como tú. Es un trabajo peligroso pero bien remunerado. ¿Te interesa? Sí, ¿qué artefactos son? El primer artefacto es el llamado Orbe del Trueno. Una esfera de cobre grabado y tachonada de enormes topacios. Era la fuente de energía de una máquina climática en el observatorio de la Torre de Liran, en el Bosque de las Sierpes. Ahora es un lugar terrible y encantado. ¿Por qué quieres ese orbe? No es para mí, sino para mis clientes, a los que mantendré en el anonimato. Te aseguro que no se utilizará con ningún propósito oscuro, pero no puedo hacer que confíes en mí. La elección es tuya. Muy bien, volveré cuando tenga el Orbe del Trueno. Me voy a fiar porque es amigo de la comerciante es buena gente. Randala. Vale, pues ya tenemos otra misión por aquí. Al final tenemos, nos hemos juntado con tres. Vale, yo imagino que lo de las alas del martillo será para más adelante, que desbloquearemos la localización. Digo yo. Entonces, ahora tenemos... Vale, esas son las ofrendas, el orbe del trueno y lo de las alcantarillas. ¿Dónde está? Consigue el orbe del trueno. Vale, pero la historia está... A ver... Que yo había desbloqueado una misión de las alcantarillas, creo. Que era eliminar simplemente los enemigos. No vamos a aparecer ahí. Bueno, no sé. No sé. Imagino que ahora poder... Si puedo entrar, la misión estará activa, ¿no? Vamos a ver. A ver... Sí, de momento solo me aparecen esas tres. Vale, bueno.
¿Qué hago? A ver, chicos, ¿vamos a hacer la misión de encontrar el orbe del trueno o bajamos a las alcantarillas y nos lo quitamos en un momento, que no creo que sea gran cosa, y limpiamos de enemigos las alcantarillas? Vamos a ver. Si no recuerdo mal, las alcantarillas estaban en este punto de aquí. Todavía tenemos el tío ese de los rumores, que parece una especie de mago, aquí. ¡Anda! Llegar demasiado tarde, me dice. No puedes entrar, claro, por eso no me ha aparecido la misión. Pues vaya puñeta, tío. Voy a volver a hablar con el capitán de la guardia este, a ver. O sea, que son trabajos que hay que hacerlos en el momento que te los encomiendan. Vale, vale, vale. Encomiendan, perdón. Me lo he pasado. El capitán de la guardia está en este hueco. A ver. Anda, pues me he quedado sin hacer esa misión, macho. Bueno, pues para la próxima ya lo seré. Ahora mismo solo puedo tirar por aquí, así que vamos al mapa y me aparecerá la localización, efectivamente. Puerta de Baldur, el bosque de los dientes afilados 2. ¿2? ¿Bosque de los dientes afilados 2? A lo mejor está ahí lo de la sala del martillo. A ver, voy a entrar un momentito. Claro, es que pone bosque de los dientes afilados 2. La otra vez solo pasamos por un bosque de los dientes afilados. A ver si por eso decía yo que la misión... Mira, efectivamente. Claro, por eso decía yo... Joder, qué corta ha sido esta localización y tal. Amigo, vale, 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 vale. Pues venga, ya que estamos, vamos a sacar nuestra espadita. Vamos a limpiar de goblins estos, que no son rivales, pero bueno, lo hago y me lo quito, ¿sabes? Seguramente por aquí está en la sala, el acceso a la sala del martillo, ¿no era? Venga, pues voy a limpiar esto en un momentito. Mira la espada como reparte. Vale, por aquí no tenemos nada más. Chicos, me gustaría preguntaros qué os está pareciendo la serie, ¿vale? Sé que no sois muchos los que la estáis siguiendo, ¿vale? Pero me gustaría que me dejarais hoy en comentarios, si no os importa, si me escucháis ahora mismo, qué os parece la serie. Una opinión más o menos de lo que llevamos jugado, los que estáis siguiéndola. Por aquí. Oye, ¿soy yo o me están poniendo las pilas los goblins? ¿Soy yo o me están poniendo las pilas? Joder. La leche, me he tenido que echar hasta una poción de magia y todo. Pero bueno. ¿Qué pasa? ¿Que de repente se ha disparado el nivel de dificultad? Qué cosa más rara, tío. A ver. A ver, hay nada. Cuero. Casco de cuero tachonado. Por yelmo. Que fijaos lo que me quitan con un flechazo. Antes no me quitaban nada. Y ahora me quitan mucho más. Qué raro, tío. Me está quitando la vida, tío. A ver si es que no tengo aquí para a lo mejor alguna armadura o algo, ahora lo reviso. Es que los chamanes están lanzándome bolas de fuego, vale, vale, vale. Ven aquí, condenado chamán. Mira, mira cómo corre, sin vergüenza. Sí, no vas a poder, no vas a poder, que te vas a quedar encerrado ahí. Bueno. A ver. Que no creo, no creo, pero vamos a revisarlo, a ver si lo tengo todo equipado. Sí, lo único el casco de cuero, pero tengo el casco de escama, está todo equipado, no sé. Y de hecho la armadura 54. Bueno, pues nada, no sé, será que simplemente se ha disparado un poquillo el nivel de dificultad y ahora quitan mucho más los enemigos. Lo cual, por un lado, agradezco, porque joder, macho, es que era un auténtico paseo el juego, era un auténtico paseo. Vale. Claro, por eso dije yo, joder, la misión del bosque de los dientes afilados no ha dicho ni que ha terminado ni nada. No sé. Es que claro, ahora los goblins tirándome flecha de fuego, pues hombre, quita bastante más. Condenados. No, es que joder, que les habrán potenciado seguramente.
¿Qué es lo que he visto por aquí? Nada, no, joder. Que ya digo, lo agradezco, ¿eh? Porque estaba siendo muy fácil. Mira, un diamante. Eso tiene que dar mucho dinero, chavales, ¿eh? El diamante tiene que dar mucho dinero, ¿eh? Venga, a ver vosotros. ¿Veis? Es que son los goblins que tiran flechas de fuego y de veneno, tío. Los goblins arqueros, tío, los que están quitando mucho. Vale. Estos son gnolls, chicos. No sé si lo conocéis. Una especie como de hombre hiena. Son... sí, como mitad hombre, mitad como hiena. Es que el veneno me está poniendo las pilas, ¿eh? No está nada. Son los chamanes y los arqueros los que están poniéndome las pilas aquí. A ver. Deja de dar vueltas, condenado. Uy, que tiene mucha más vida, ¿eh? Tiene mucha más vida, ¿eh? Bueno, pues yo la verdad que lo agradezco, tío. Que sea algo más dificilillo, tío. A ver. Me llevo esto. Y aquí cosas para romper. Riles y un cofrecito. Por cierto, chicos, estaréis viendo este vídeo. Lo estoy grabando por la mañana. Sobre, pues a la hora de comer, lo publicaré luego a la tarde, directito de Resident Evil 2 Remake. Vamos a continuar la partida que hicimos con Leon sobre las 6 de la tarde, ¿vale? Luego pondré un aviso en la pestaña comunidad. Que echamos un buen ratito el otro día jugando a Resident Evil 2 Remake, la campaña de Leon, el escenario A. Y todavía no hemos visto al condenado Mr. X, ¿eh? Uf, flechazo, malo lío, ¿eh? Que yo los paralizo. Una de las magias tiene poder paralizante. Bueno, chavales, al final voy a tener que tirar del ataque de fuego y todo, ¿eh? Me están poniendo las pilas, ¿eh? Son los arqueros que es que funden, ¿eh? Para acá, condenado. Mira, y encima corre para que no le deje. Es que además han vuelto, no solo que quitan más, sino que te dan más fácilmente. Y encima cuando te acercas a ellos a darle caña, huyen los cobardes. Con lo cual se hacen más quisquillosos de derrotar. Agradezco, agradezco, ¿eh? Ya digo que agradezco que se haya complicado un poquito. A ver, esa espada bastarda de buena calidad. Bota de malla de calidad superior. Eso me gusta. A ver. Esa bota de malla, vamos a ver. La que yo tengo son de cuero de magnífica calidad más 3. Me dan armadura 6. Esta me dan armadura 7. Así que las que me dan armadura 7. Ya sabéis que aquí en este juego la armadura se suma. En la segunda edición del avance de Daños a Dragón, que es el juego que jugaba yo, la armadura contra más baja, mejor. Y si fuera negativa, incluso mejor todavía. Pero bueno, que es prácticamente lo mismo. En vez de sumar para arriba, se sumaba para abajo. En el tema de la armadura, o sea que... Vale. Todo esto explorado. Muy bien. Mira. Aquí tenemos... entrar al mapa del mundo. Vale, por ahí nada. Oye, pues una cosa. ¿Soy yo o me parece que... no sé, que esta zona es como si fuera la misma zona que había explorado, pero los enemigos han cambiado? No sé. No sé, tío. ¿Qué es eso, tío? Ligera de calidad superior. Camas de magnífica calidad. Vale, ahora la revisamos. Ven para acá, chaval. Vale, perfecto.
Bueno, pues aquí está todo ya revisado. Y ahí me manda otra vez al mapa, tío. No sé, qué cosa más rara, tío. Vamos a ver. Bosque de los dientes afilado 2, tío. No, simplemente los enemigos han cambiado. Son algo más duros, pero... No sé. Esa localización es muy extraña, ¿eh? La del bosque de los dientes afilados, ¿eh? Bueno. El caso es que estamos aquí, emboscada en el bosque, y tenemos que localizar la torre de Liran. Una banda errante de Teens y grandes trasgos te tiende una emboscada cuando atraviesas el bosque de las sierpes, en dirección a la torre de Liran. Has de luchar para abrirte camino. Muy bien, pues... chaval. Saquemos la espadita. Eso es. Y esto, pues sí hay lío, ¿eh? Me puedo bajar al gigantón, que ya sabéis que los Atins son como una especie de gigantes con dos cabezas. Eso es. Fuera, qué puñetas. Amuleto de mala calidad. Por aquí nada. Y ya está, ¿no? No hay más enemigos. Aquí para guardar partida. Vamos a ver si por aquí. Vamos a conseguir. Ah, sí. ¿Qué más? Eso es. Eso me lo quito rápido. Para acá, condenado. ¡Uf! Oye, cómo quita ese bicho, ¿no? Se ha quedado atascado ahí. Ponen los gigantones estos, ponen, ¿eh? Los gigantones ponen. Venga, sigamos. Creo que ahora es cuando estoy echando un poco más en falta, quizá, un arma de proyectil, ¿eh? Lo voy a juntar y le meto. Los de las alabardas, los primeros, ¿eh? Los grandes trasgos de alabarda son los primeros que tengo que quitarme del medio. La ponen más, ¿eh? Fijaos cómo me baja la vida, ¿eh? Yo no sé, el juego ha pegado un incremento de dificultad importante, ¿eh? Ha pegado un incremento de dificultad importante. Por cierto, cogimos algo de escamas. Guantes de escamas de magnífica calidad. Vale, pues estos. Los otros para vender. Tal vez lo que te comes. Subimos el nivel. Vamos a quitarnos a esto. Un segundito, despejo esto y ya subimos de nivel. A ver, por aquí. Vale, todo calmado y un cofrecito. Lo vamos a ver. Hacha de batalla, cambia eso. Vale. Ahora puedes ajustar un punto a cualquiera de tus características. Si subo la sabiduría, más 5% adicional a la experiencia por cada 2 puntos sobre 10. Vale, pues sabiduría. 11 puntos. Vale, el combate de dos armas me lleva 9, ¿no? Pero lo subo. Y luego de lo que tengo, claridad. El coste del lanzamiento de conjuros es que eso no lo necesito. Aumenta tu capacidad de combate y la de tus aliados. Más 1 a golpear y más 1 al daño, 25 segundos. Es que esto de bendecir no deja de ser lo mismo que lo de... que la fuerza divina. Bueno, la fuerza divina lo que hace es subirme la fuerza. Estimula temporalmente la fuerza. Venga, vamos a coger el bendecir, venga. Y lo desbloqueamos. 1. Y con un punto ya no fuerza de voluntad, ¿no? A ver.
Energía mágica adicional. Recuperación divina. Incrementa la fortitud mayor. Y la fortitud mayor es... aumenta el ritmo de regeneración. Vale. Claro, pero esto va a ser un conjuro que vaya a echarse, ¿no? No me interesa. Voluntad de hierro. Venga, este que cuesta uno. Sí. Vale. Ahora, vamos en el tema de armas. Nada, nada. Bastarda de buena calidad, de 12 a 27, ¿eh? Esta espada es para tenerla en cuenta, ¿eh? Esta bastarda. Gran hacha de buena calidad. La que llevo yo de dos manos es hacha de batalla de calidad notable. Pues es mejor esta, ¿eh? Hacha de batalla de calidad superior. De 10 a 30. Vale, esta es muy buena, ¿eh? De 10 a 30. Vale, bueno, de momento seguimos. No voy a hacer nada. Ya tendremos tiempo de ir a forjar. Y además necesito dinero. Eso. Que le entretenga la espada. Con los gigantes lo mejor es cubrir, ¿eh? Porque son más lentos. A ver, esa zona de ahí... Espérate, voy a meterme este hueco. Así lo damos por explorado. Aquí hay un cofrecito que por supuesto voy a coger. 72 de oro y un escudo. Y hierro de calidad notable. Y vamos a continuar por aquí. A ver dónde nos lleva esto. Hacia la Torre de Lira. Vale, pues no. Terminamos de explorar esta zona. Vale. Aquí se corta la zona, ¿no? Por lo que veo. Ahí no me va a dejar avanzar. Me va a poner lo mismo. Sí. Y ya está. Pues parece que lo tenemos todo explorado, ¿no? A ver. ¿Cofre o algo? Nada. Bueno, pues hacia la Torre de Liran, chicos. No hay más. Esto era un encuentro que habíamos sufrido. Una zona del bosque. He seguido el sabueso de Jerek hasta la Torre de Liran. Debe de estar buscando también el Orbe del Trueno. Ese arpista entrometido. Un día de estos voy a tener que eliminarlo. Por supuesto, sé que él pensará lo mismo acerca de mí. Sleivas, me da igual lo que hagas con los aventureros que encuentres. Pero consigue el orbe. Es crucial para el éxito del plan maestro. Considéralo hecho, amo. Llevaré el orbe a la fortaleza oscura en cuanto lo tenga. Bueno, aquí en la pantalla de carga, no sé si la habéis leído, que ponía que algunos lugares se pueden volver a visitar y que normalmente pues saldrán nuevos monstruos. Es lo que nos ha pasado en el bosque de los dientes afilados. Vale, o sea que la misión efectivamente era así, como yo lo dije. Bueno, vamos a hacer aquí un guardaete. Abajo del todo. Esta, guardia de los colmillos rojos, sí. Hemos visto en esa cinemática también a Sleivas, que era el chamán hombre lagarto, pero nos ayudó en la primera parte. Bueno, a ver, ¿esto qué es? ¿Un caballerete? Sí, es un caballerete. Pues a los caballeretes yo le saco mi espadita. Eso es. Y me echo... bendecir. A ver. ¿Qué pasa? ¿Se pegan entre ellos? Son como caballeros errantes o algo así, ¿no? Más uno a golpear y más uno al daño por 25 segundos. Bueno. ¿Me puedo echar varias cosas al mismo tiempo? Sí, me puedo echar el bendecir. ¡Anda! Pues el bendecir hay que ir mejorándolo, ¿eh? Hay que ir mejorándolo. Si es que necesito muchos puntos. Tengo que subir muchos niveles. Mira, son como caballeros errantes, sí. Son como armaduras. Porque no... Mira, ¿ves? Armaduras. Qué chulada, tío. Debo reconocer que el juego al principio me pareció un poco soso, ¿vale?
Pero ha sido estos últimos capítulos que me está gustando bastante más, ¿eh? Por variedad de enemigos, variedad de escenarios. Se empieza a ver algo de la historia del juego. ¿Sabes? Ahí son armaduras. No hay hombres debajo, son simplemente armaduras que se mueven solas. Vale, nada, 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 nada por aquí. A ver, tenemos un armero. Eso es bastón de calidad imperial. Qué chulo está, ¿eh? La armadura sola moviéndose atacando. A ver, cofrecito. Vale. Eso es. Hemos cogido buenas pertenencias. A ver, tenemos dos zonas ahí. Vamos por aquí. A ver dónde nos lleva esto. Ya sabéis que voy a explorar el escenario a tope, no me dejo nada. Sin mirar. Vale, una escalera que sube. A ver dónde nos lleva esto. Vale, para guardar ahí. Me voy a volver para otro lado. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque si están ahí los pedestales para guardar partidas, se supone que es por ahí, por donde tengo que avanzar. Entonces, no me quiero dejar esto sin... ¡Bueno! ¿Mesas que se animan solas? Bueno. Ya lo ves. Mesas que se mueven solas. A ver, hay armaduras que se mueven solas. ¿Cómo uno va a ver mesas que se mueven solas? Pues sí. Pasa que estas armaduritas nos quitan poco, ¿eh? Eso se ha dicho, ¿eh? Quitaban más los goblins y los otros que tiran flechas. A ver. Banco, mira, mira. A ver, nuestra espadita, ¿dónde está? Venga, bendecir. No, este no se mueve. Lo bueno, ya no que la espada ataque, sino lo bueno que tiene que es que la espada lo distrae. Y a ti no te atacan, entonces los puedes separar. Te viene un grupo numeroso de enemigos, como ahora que me han venido 5 o 6 de golpe, pues las espadas se han cargado y salieron para ellos. Es una de las cosas buenas que tiene lo del... Sí, vamos a llamarlo sótano del Irán. El familiar de la espada, por así decirlo. Pues no deja de ser un familiar muy al estilo de lo de Symphony of the Night. Arco corto de buena calidad. Vale, a ver cuánto quita ese arco corto. De 6 a 12, es que sigue siendo un daño muy, muy leve. Vamos a entrar en el sótano porque seguramente lo que haya que hacer. La puerta del sótano libre está sellada con magia. Debes hacer alguna otra cosa primero. Vale, es decir, por aquí todavía no puedo entrar. Muy bien. Bueno, pues lo que voy a hacer es. Me echo una curilla. Invoco al familiar de la espada. Fuerza divina. Eso es. Y voy a tope. Vale. O sea que en el sótano todavía no puedo entrar. A lo mejor hay que eliminar de enemigos la zona o hay que buscar algún objeto que nos permita entrar en ese sótano. Vale, en tal caso tenemos que continuar por aquí. Por aquí, por aquí, a ver. Esto, es verdad que esto no lo habíamos explorado. A lo mejor hay que tocar alguna palanca, vete a saber. Bueno, ahora lo veremos. Fuera. Fuera.
escamas de magnífica calidad. Poción de curación menor. Daga arrojadiza, piedra rúnica. De calidad notable. Abrimos y abrimos. Pasa, hombre. Tienes ahí la escala. A ver. ¿Veis lo que os digo? Distraer a los enemigos, que es que eso está genial. Y así tú te puedes encargar de un enemigo o de varios, mientras la espada te entretiene el tema. Fijaos, ¿veis? Ahora mismo, si yo tuviera un arco, lo puedo acribillar a flechas. Te lo tengo, pero bueno, es una mierda. Te lo he dicho. Tengo que comprar un arco bueno, ¿eh? Porque la primera parte del arco, yo recuerdo que no tenía... Tenías que estar apuntando de forma como más manual. Aquí parece, por lo que he probado, tenía una especie como de autoapuntado, ¿no? Que quieras que no, mejora bastante las cosas. A ver... Vale, mapa completado. Por aquí seguramente hay algún activador, interruptor... Algo que nos permita poder acceder al sótano. O coger algún objeto, no sé. Se ha llevado dos criticazos, pero bien ricos. La hacha nada, ¿no? Por lo que veo, la espada tiene, el familiar tiene como una especie de punto de golpe, ¿no? Tiene como una especie de punto de golpes y cuando lo hieren demasiado, pues se va a galgo. Vale. A ver. O eso es que se acaba por tiempo. Yo creo que por tiempo no es, ¿eh? Por yelmo. Uf, qué de cosas ha soltado ese cofre. Espera. Vamos a despejar esto y lo puedo examinar tranquilamente. Ven para acá. Por yelmo. Vale. A ver. Nada por ahí. Casco de escamas de calidad notable. Bueno, botas de malla de calidad notable. Cuchillo arrojadizo, calidad notable. Ya llevo todo lo que puedo. Vale. No puedo con nada más. Vamos, que me está diciendo que tengo que ir a ver a nuestro amigo el tendero. Vamos a hacer una retirada rápidamente para vender cosas. Que tengo que tener el inventario hasta arriba. Pero hasta arriba. Vamos a organizar el inventario, vendemos cosas. No voy a forjar de momento nada. Aunque tengo por ahí un arma que es bastante buena, que era una espada larga, de buena calidad. Bueno, primero vamos a vender cosillas. A ver si ha repuesto mercancías este. Te doy la bienvenida de nuevo. Vale, lo primero vender. Te has labrado una gran reputación. Me enorgullece pensar que se le ha dado tan buen uso a mi equipo. Vale, estas son botas... Las botas que yo llevo son 7, con lo cual las botas las vendo. A ver, el casco... Este le voy a vender. Sí. Y me quedo con este. Y estas las vendo. Vale. Vale, vamos a ver. Cositas para vender. La lanza, la daga, la espada corta. Bastada buena calidad. Esa me la quedo. Maza ligera fuera. Cuchillo arrojadizo, gran hacha también. Bastante frecuencia. Así bueno, no estoy usando de momento el combate a dos armas. Así, o sea, de armas a dos manos. Así que este hacha de batalla le voy a vender. Calidad imperial. Cuchillo arrojadizo, martillo de guerra, calidad superior de 85, sí, también. Arco corto. Vale, la espada bastarda de buena calidad, 12 a 27. Las dos que tengo son de 14 a 20, pero esto si lo forjamos va a salir aquí una espada guapa, ¿eh? Vale. Eso me lo tengo que equipar. Poción de rejuvenecimiento, tengo 16. ¿Buscas armas y armaduras? Tengo todo lo que necesitas justo aquí. Anillo de fuego, este me lo tengo que poner, ¿eh? Diamante. Anillo de calidad impecable. La rejuvenecimiento la voy a vender. Vale. 121 de 225. Uf, así que voy petado, ¿eh? Tengo que... En tienda encontrarás las mejores armas y armaduras. Vamos a ver. Nos vamos a equipar el casco, ¿vale? Y esta espada bastarda, a ver si la podemos mejorar. Tenemos 28.000, ¿eh? Así que le podemos poner cositas. Habla con el comerciante.
A ver, primero el establecimiento, a ver si tiene algo para comprar interesante. Recibo nuevas remesas con bastante frecuencia, así que si no encuentras no, algo, tiene lo que le vendo yo. Así que, mira, espada bastarda de calidad notable más uno, de 18 a 38, tío. Uf, no me interesa fabricar, compro esta directamente, tío. Pues sí, tiene cositas nuevas, sí. Ballesta de Lir de calidad notable más uno. Maza ligera del mercenario, de buena calidad, nada. Esa espada bastarda hay que comprarla. En mi tienda encontrarás las mejores armas y armaduras, la calidad de los maestros artesanos locales y también importaciones de aguas profundas y armas. ¿Compro la ballesta? ¿O me fabrico yo una mejor? Sí, más adelante. Vale. Tendrá cosa nueva. Mira, la cota de malla, 18. Cota malla, buena calidad. Sí, sí, tiene cosas nuevas. Sí, sí, sí. Vamos a comprar esta, la de 20. Vale. Sí, tenía cosas nuevas, sí. A ver. Esta la voy a vender ahora. No, esta la voy a vender. Esta la voy a equipar. ¿Por el... por la maza de armas de Estirge o por la de velocidad? Hombre, pues por esta me dan más y quita lo mismo. Vale. La desequipo. Ah, vale, que esta es de dos manos. Es de dos manos, vale. Las bastardas son de dos manos. Vale, pues mira, la de dos manos la llevo. Así que tengo que equipar esa. Y eso es. Me equipo esto, eso lo voy a vender ahora. A ver. Más una sabiduría. Más 10, evitar a que te arrede. Esto lo voy a vender. Y me voy a equipar el... más una bendición, más una fuerza. Este, el anillo de fuego. Y el amuleto de lo sagrado, que me da más una bendición, le voy a vender también. Vale, venga, pues vamos a hablar con él. Te doy la bienvenida. Establecimiento. Vamos a vender. Si necesitas armas o armaduras para protegerte, has venido al lugar indicado. Fuera, vale. La cota de escamas la vendo también. Vale. Mira, vamos a mejorar la armadura que te cagas. Esa cota de malla. Te doy la bienvenida de nuevo. Vamos al taller y vamos a mejorar esta. Le metemos una piedra rúnica, le metemos una duraria y le metemos el diamante. No me ha mejorado nada, ¿no? Ah, se puede meter más piezas. No. ¿Buscas armas y armaduras? Vale. Tengo todo lo que necesito. Me sigue protegiendo lo mismo. Aquí lo único que gano es más uno. ¿Y si le meto más piedras rúnicas? Ah, mira, dependiendo de las piedras rúnicas que le meta. Ah, pues mira, esto está muy bien, sí, señor. Venga. Vale. Vale, 7000 hacerlo. Vale. Ahora tenemos. No se puede mejorar. Vale. Esto. Hay que comprarle piedras rúnicas entonces a este hombre. Te doy la bienvenida de nuevo. Establecimiento, comprar. En mi tienda encontrarás las mejores armas y armaduras. Piedras rúnicas, ¿cuánto vale? 900. Artesanos locales y también importaciones de aguas profundas y amplias. Mira, tiene piedras nuevas, azabache. Vale. La piedra rúnica, vamos a comprarle 3. Vale. Ahí, me he salido, no quería salirme. Y ahora vamos al taller. Y vamos a mejorar. A ver, alguna cosa que hemos conseguido que esté muy bien. La bota de malla de calidad superior, por ejemplo. Y le metemos una, dos y tres. Eso es, crear. Pues hemos mejorado la armadura, una barbaridad. Ahora lo vais a ver. A ver. El hacha de batalla. Ya había notable 824, tenemos 18. Estas dos son para vender. Vale. Fua, armadura 65. Fijaos qué chulada, ¿eh? Vale, venga, terminamos de vender esto y nos vamos. Te doy la bienvenida de nuevo. Recibo nuevas remesas con bastante frecuencia. Fuera, así que si no fuera. Encuentras algo ahora, perfecto. Vuelve de vez en cuando.
Poción de retirada, curación menor. Tengo tres augurarias. Es que estas, las espadas no las puedo mejorar. Esta sí. La de calidad no se puede mejorar, no. Porque ya es mágica, ya está mejorada. Muy bien, venga, vámonos. Bueno, con todos los apaños que hemos hecho, lo que hemos mejorado es sobre todo la armadura, ¿vale? Ahora le va a costar más darnos. ¿Sabes? Que me estaban poniendo muy fino, sobre todo los guardias que me atacan con proyectiles. Vale. Cuchillo arrojadizo. Curación menor, cota de escama de mala calidad. A ver, he cogido dos armaduras. 11 y 11, para venderlas. Vale, aquí hay más cofres. Limitar a calidad notable, para corta calidad superior. Y una alabarda y una poción. Y el oro, por supuesto, no me lo dejé ahí. Hacha arrojadiza, buena calidad. Vale. Bueno, pues yo creo que hasta aquí el capítulo de hoy, amigos. Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos, mandaros un saludo y seguimos el próximo día con más aventuras aquí en Los Reinos Olvidados, en Baldur's Gate Dark Alliance 2. Ya sabéis, en la retroserie. Cuidaos, amigos. Saludos.